Ha llegado la hora, ha llegado el momento. Tranquilízate, relájate. Ya te encuentras en el rectangulito perfecto. Hoy tú conmigo, vente, vente, acompáñame a Mostaza, Mostaza Green. En Granada nos encontramos ante ti la nueva, la hamburguesa especial del mes, nueva burger del mes, que se llama Queen Cheese, o sea, la reina del queso. ¿Por qué? Ya estáis viendo claramente a lo que se refiere la cosa. La cremita que lleve, así blanquita, blanquita, blanquita de verdad. Es una crema ligera de queso de cabra. Saborcito así, poco potentito. O sea, un quesito con sabor. Pero ligerita, vamos a probarla sola, ¿qué tal? Bien, se nota la presencia de ese saborcillo cabresco. Pues nada, además, el pan brioche, además, la ternera madurada, la carne madurada, 180 gramos, la cremita, como hemos dicho, el pimiento caramelizado, que está ahí por debajo, se nota el toquecito ese rojo ahí, ¿no? Y después la cremita y después las virutillas, que tenemos migas de bacon crujiente y cebollita frita, 12,90 su precio, con acompañamiento incluido. Y nada, que ya nos vamos a disponer a su coleccionamiento. A ver cómo una está. Es que la han llenado por un lado, mitad con queso y mitad sin queso, ¿verdad? Aquí continuamos la ruta de hoy, 19 de junio, domingo, con el gran Julio. Ahí está, mira si ahora aquí se ve bien el pimentito caramelizado. Estaba ahí, la sorpresa la teníamos en el interior. ¿Veis? Sí. La hemos pedido poquito hecha, esta por lo menos está, ya veis, el pimentito. Así que yo tengo que hacer paradita. Uy. Paradita por postureo y ahora vuelvo. Y ya sí que sí. Uy, postureo hecho. Vamos al mejor momento, el primer bocado. Dios. Tan. Me pega el bocado, lo primero es eso, dandita. La sensación esa de que no tienes que hacer esfuerzo. Y ya, después los saborcillos. Tienes los toques crujientes de la cebollita y el bacon. El toque dulcecito del pimiento. Y lógicamente, el aroma, la jugosidad, o sea, el saborcillo del queso. Sí, señor, llevamos un día de hoy bueno, ¿eh? Los pimentillos que al toque. Y que también esta de esta hamburguesa, vale, que lleva en plan el pimiento con la crema, que la crema también, no sé, son de esas hamburguesas que no te llenan tanto de, no sé, hay algunas que a lo mejor tienen más grasa, en plan un bacon más gordo o lo que sea. ¿Cómo es? Esa crema, esa lechera. Es que es una crema, ¿no? Como líquido, o sea, no es.
esta hamburguesa de que tú le pegas el bocado, el mismo bocado ya estás probando todos los ingredientes. Sí, señor. Bueno. Yo, tenemos todavía agua. Gracias. Madre mía. Y lamentablemente todo lo bueno se acaba ya con el último bocado de esta queen, la reina del queso, de esta queen cheese en mostaza green, en la casita hamburguesita de Nicolás. Me despido agradeciéndote tu tiempo invertido aquí en este rectangulito perfecto. Yo te enseño la hamburguesa para que tú tengas la máxima experiencia hamburguesí. Pues muchas veces la foto, pues no se llega a explicar bien lo que es la hamburguesa en sí. Todavía, si pudiera olerla o si pudiera degustarla. Nada. Adiós.